This one's gonna have to be 2958 minutes, okay? I mean, well, it could be seven actually, because we could just do one minute break. Bueno, pues regresamos yeah. aquí en la hora de Lala. Se echaron un pedo, por eso se fueron, vuela pedo. Con razón dejaron abrir la puerta, ¿verdad? Oh my God, ¿qué haces cuando se te antoja echarte un pedo y estás así en público? Te lo echas y caminas rápido para otros lados o te mueves para que de aire. Ya. No. Oh my God. Me excuso, Excuse me. I gotta go. Yeah. It's so funny. One of the jokes has to do with that. Bueno, pues aquí les va um, segmento de recomendaciones. Hablamos la semana pasada que empecé a ir, ir al quiropráctico, ¿Cómo se dice? Quiropráctico, al quiropráctico. ¿Hay alguien que venga, a en español, porque acá estas dos ¿Verdad? pochas. Y por eso estoy <laughs> leyendo libros en español y hace cuenta que ahí va la cosa, más o menos, ahí va la cosa. Bueno, pues um, recomendaciones para todos, beneficiales para todos. Good posture. Oh, la sí. buena. La postura es muy muy buena. ¿Qué se nos olvida? Me así como los que en perro. ¿Ey, velabas así antes en los paris tú? Oh, la machine. Así que así. Uh que -huh. los pantalones tan grandes que ni siquiera se le miraban los zapatos a los vatos, ¿verdad? <gasps> y si, si se les miraban los cortaban de lado. Ay. ¿Te es para que tapara todo el shoe. <laughs> y las muchachas vienen entradas, "Oh my God, los pantalones que tiene." Oh my God <laughs> No Yo siempre fui paisa I'm Pantalones de apretados <laughs> Oh yeah For sure He used to do the The gel The hair ¿Sí, Oh rebels? De seguro okay. Sí okay. Saludos a todos los Que eran rebels En vez Saludos. de cholos Cesar ¿Tú qué eras? Cholo Casual ¿Qué eres? Yo era wannabe Cholo Chola De neta Bueno pues So good posture Se me olvida a mí también Y, y estar en un show y todo Es tan importante Pero se me olvida so otra buena recomendación cuando camines no camines con la espalda que muchos nos jorobamos o no nos damos cuenta camina con los abs your core con tu core aquí core. so si los apretas bien pero respira o sea ya yeah, yeah, lo tienes que you need to contract your muscles you walk like this. Mira, <laughs> contract your muscles la espalda para atrás Respira y camina, y haz de cuenta que estás haciendo ejercicio uh -huh. en tus abs sí. en vez de caminando así con la panza para afuera. Cuando, cuando vas caminando, cuando vas en tu escritorio, cuando vas manejando, y ahí vas haciendo en ejercicio y poquito a poquito vas a ver que vas a sentir. Ajorobada. Se sí. sí, Pero uno se cuando no se puede, se, quiere se siente, Sí, y ah, que no después ya, les, y crece la, les crece acá el hunchback porque de tan ajorobados que están. Y duele, y duele cuando estás acostumbrado así. Tienes, yeah. Es porque, ¿sabes qué? Tu espalda está débil. La tienes que acostumbrar para que la hagas fuerte otra vez y se acostumbre hasta el derecho. De ya, yeah, ladies, y si quieren agarrar chichotas, los doctores no se las operan si no tienen la espalda fuerte. Así que... Porque las chichas te van a bajar más, o haz de cuenta que es importante. Ya, yeah, igual. Se puede reducir la cosa. No, y sabes qué es otra cosa buena, como dice Reina, no nomás cuando camines, cuando eh, haces ejercicio, cuando corres, es muy importante que, que est estés trabajando con, con mm -hmm. el abdomen porque haz de cuenta que estás haciendo ejercicio. Y cuando manejas, también me han recomendado mucho de que cuando manejas, te hagas así, like you kind haciendo of doing a sit-up. You know what I mean? Oh, like, like, yeah, oh. like you go like that and you're contracting your muscles. You're, so, estás en un stop o lo que sea, porque, o sea, no queremos accidentes aquí, ¿no? Pero estás en un stop y le haces así Pero y no, te haces no, para dejando. atrás. No. Y es bueno también. Y te ve la gente, te el ¡Yo! <laughs> y dicen que también es bueno cuando estás haciendo ejercicio en la bicicleta, que andas en, en la bicicleta sin el gimnasio, que hagas eso también. Contract your muscles and go like that as you're pedaling. Oh, push your body. At. I want to do cycling porque el cycling dicen que te trabaja todo, así bien bien machini, que quemas muchas calorías y te hace todo ahí. Sabes y lo que me eso? recomendó mi amiga um, Tania Crossfit. Oh no, yo me muero. I like. No, no la verdad no sé qué es, pero he escuchado que es muy intenso. Ahí está un gym por mi casa que cobran como 100 dólares al mes. Es intenso, pero lo que yo he escuchado, sí sirve, pero de veras es que tienes que estar en una forma, una condición para hacerlo, porque si no has, no has, no has hecho ejercicio mucho tiempo, no, no, pues no, no la vas a poder. Ah, son no hay como beginning class class There is, y but you still, avanzado. todavía ocupas tener algo de, de, de condición, porque no los, las cosas que así. hacen te, te matan. Pesado. Es muy intenso. Es muy intenso. Solo quiero que es para la gente que ya se, se aburrió de ir al gimnasio y ya no le hacen nada. Ya el next a, step A mí it. se me hace que, me, que le entraría yo más al kickboxing. ¿Yo? Tu yeah. compa nos va a entrenar este fin de semana para empezar algo, ¿no? Uh -huh. Y todavía no hemos hecho Pobrecito, nada. compa. Saludos a mi compa Alfredo. Que Sorry, nos va Nico. a patrocinar. Es, um, es un trainer. Es un personal trainer y pobrecito nomás lo que se tiene. No, llego, llego, llego. Yo necesito mucha motivación, que me estén diciendo, que me agarren de las greñas. Oh! ¿Quién dijo yo? Yo. <laughs> Otra cosa que es muy importante, cómo dormir. ¿Cómo? Cómo dormir. El mejor, la mejor manera de dormir es on your back. Pero that... Es la más difícil. Yeah. Yo, why, you... why you on your back? On your back, porque, ok, mira, di... depende de la situación, pero si te duermes a los lados... You could put too much weight mm -hmm. depende what kind of matches blah blah blah. Otubo pero re, mm, cosa es de que mayoría de la gente pues obvio no tiene the memory phone mm -hmm. the great stuff. Da, 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 da. Mm -hmm. So if you put a lot of porque crees que unas veces no te levantas like ah oh, mi brazo mi mano porque dormiste todo, ¿Y todo tu. Joven, peso. qué te pasa? Yo nunca despierto así. ¿No? No. Ah okay. Y luego. <laughs> Y luego, dependiendo cómo te duermes también, si duermes de lado, your neck, que no da, que te levantas, que ay, ¿cómo dormí? Y luego, lo, lo que yo me he dado cuenta a mí, si yo duermo boca abajo, dicen que eso es lo peor de dormirte boca abajo. Si duermes boca abajo, como yo, que tengo que acostumbrar mi espalda a que esté más derecha, cuando yo duermo boca abajo, ¿cómo duermo? Toda hunch. O sea, y Sleep ya yeah, yo, like, yeah, yo duermo like ya como cuando duermo abajo ¿sí? duermo así, así como que si nadie más me acerque, esto es todo mío y <laughs> nadie se me va a acercar. Pero ¿sabes por qué no es bueno dormir en su espalda como mujer y quizás como hombre también porque uno cuando duerme en su en su cara le, más, se les va marcando. Más arrugas. Se ah, te eso, va marcando. Así que si duermes así, pues obvio. Eso así. también. Hasta en tus ojos y todo, cuando duermes así, te va marcando todo eso. cómo despierta todo. <laughs> no. Y aparte, if you have a cute little butt like me. A you have a cute little a butt ver. like me. You no, no mira. Me sabes, to... cuando duermes en your back, it's kind of difícil porque your butt gets on the way. It's hard to sleep comfortable because your butt. So te pones una almohada aquí y te acuestas y duermes bien chévere, and then I stretch my my back good que esté y no duermo con almohada para que esté toda flat. How can I was say if you have problems imagine the, rest of the population. Por eso, te tienes no, que poner. No, yo sí. No, imagínate. Por eso digo, if if you have a cute little butt like me ya tienes problemas. Si tienes un colonón así pues, o sea, <laughs> te tienes que poner dos almohadas acá atrás, ¿no? Yo no más digo. Los problemas. Todas toda las mujeres tenemos problemas, honestamente. Saludos si no es una ¿verdad? cosa, siempre es algo. Saludos a todas las acuerpadas y toda la gente bonita ya. Y si no estás acorpado, donde estés acorpado. Pero hay que dormir bien porque eso es lo que te da energía en, en la, la, la mañana. mañana, ¿no? Bueno, pues mi gente bonita, no se me vayan. Ahorita regresamos con el segmento de la carcajada. Los saludos y todo más.